Hoy en este capítulo de Game Beat Now, hablamos sobre el nuevo firmware de Switch. Este ha sido filtrado, pero realmente no te emociones demasiado. A continuación te doy los detalles. También tenemos información sobre Bethesda y Xbox. Hoy se ha presentado oficialmente la unión y con ello Phil Spencer confirma buenas noticias para los usuarios de la marca. Por supuesto tenemos más. Panic Button quiere llevar el último bombazo de Steam a Switch y 3D World Bowser's Fury sigue en la cima. No te despegues, comenzamos. Si sigues de cerca los videojuegos multiplataforma, tal vez ya conozcas Avalanche, el último gran éxito de Steam. Se trata de un juego de supervivencia inspirado en la cultura nórdica que ha arrasado en las últimas semanas en PC. Juego que ya está recibiendo peticiones para llevarse a Switch. Lo relevante es que uno de los más interesados es Dan Herberg, director de producciones de Panic Button, estudio que ha realizado el port de Apex Legends. Resulta que Nintendo Life le preguntó cuál es su juego soñado para llevar a Switch y él respondió lo siguiente: "No sé si esta sería mi elección, pero actualmente estoy jugando muchísimo Valheim y realmente me encantaría portearlo a Switch". ¿Qué te parece? Por cierto, si aún no conoces de qué trata Valheim, te diré que es un juego en el que tu personaje se encuentra en el más allá. Eres un vikingo y deberás sobrevivir a esas tierras peligrosas. Para ello deberás fabricar armas, construir refugios o todo lo que sea necesario. Después deberás pelear. Lo emocionante es que puedes hacerlo en cooperativo a lo largo de grandes mapas como pantanos neblinosos, montañas o tierras de ceniza, todo inspirado en los grandes juegos de rol de la época de los 2000. En fin, cuéntame si te gustaría verlo en la híbrida. Sin duda, una de las grandes noticias del día es la bienvenida oficial que Phil Spencer le ha dado a Bethesda como parte del equipo Xbox. La primera noticia que se ha desprendido de todo esto es la confirmación de que algunos juegos nuevos de Bethesda serán exclusivos de Xbox Series y PC. Como era de esperarse, no dieron detalles al respecto, pero esto nos revela de una vez por todas el plan maestro que Xbox trae entre manos para vencer a la competencia. Spencer reveló que el objetivo de Xbox es crear un grupo de estudios líder en la industria. Para ello darán rienda suelta para que Bethesda haga sus juegos como siempre lo han hecho, ayudando eso sí para que sus nuevos juegos sean los más grandes y populares en la historia del estudio. ¿Creen que lo logre? Por cierto, tal vez te ha llegado la noticia de una nueva actualización de firmware para Nintendo Switch. Seguro ya revisaste y tu consola no se ha actualizado. Lo que sucede es que en realidad se trata de una filtración. El update aún no ha sido liberado, pero se espera que llegue muy pronto. En Resetera se publicó el descubrimiento y lamentablemente de momento se habla solo de una actualización menor que mejora la estabilidad del sistema, aunque también se prevé que esta incluya algunos añadidos o funciones nuevas, pero nada del otro mundo. En fin, ¿qué te gustaría ver? Platícalo en la caja de comentarios. Y en temas de Mario, fíjense que Super Mario 3D World Bowser's Fury sigue imparable en el Reino Unido. Según se reporta desde Games Industry, las ventas del juego han logrado mantenerse en el primer lugar durante 4 semanas consecutivas. En el segundo puesto se ubica Spider-Man Miles Morales, seguido de Animal Crossing New Horizons, Mario Kart 8 Deluxe, Call of Duty Black Ops Cold War y Super Mario 3D All-Stars, juego que cabe señalar ha aumentado sus ventas en un 36%. Tal parece que el hecho de convertir a este lanzamiento en una edición limitada le ha funcionado a Nintendo. ¿Tú qué piensas? Sigamos con más Bethesda, y es que con esta compra Microsoft se ha hecho con un montón de estudios súper talentosos, tanto que se asegura que las consolas de Xbox serán el mejor lugar para jugar a los juegos de la compañía. Tanto así que Phil Spencer acaba de confirmar que esta misma semana llegarán más juegos de Bethesda a Game Pass. Lamentablemente no han dicho cuáles serán esos títulos. ¿Crees que tal vez se animen a completar la saga de Doom? ¿O Wolfenstein? ¿O en una de esas podría llegar los juegos de Evil Within? ¿Tú cuáles crees que sean? En fin amigos, eso ha sido todo por hoy. Sin duda los fans de Xbox deben estar bastante emocionados con el futuro de Game Pass y más aún con el futuro de Xbox Series X y S. Ahora sí, la competencia se va a poner muy interesante. No olviden comentar si les emociona la supuesta llegada de Valheim a Switch y qué opinan del paso arrollador de Super Mario 3D World. Nos vemos en la próxima.